Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta charla. Se llama Uso de antioxidantes como auxiliares para el tratamiento de COVID-19. Siéntanse en toda confianza de comentar, participar en el chat. Y pues le doy la más cordial bienvenida a la doctora Noemí Cárdenas Rodríguez. La doctora Cárdenas es doctora en investigación en medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Pediatría en el Laboratorio de Neurociencias. Bienvenida, doctora, y adelante. Pues muchas gracias. Ya la Citzil me hizo favor de presentarme. Bueno, como bien dijo, les voy a hablar de antioxidantes como adyuvantes ahorita en esta enfermedad que está en boga, ¿no? Que se llama COVID-19. La que sigue, por favor. Bueno, de lo que vamos a hablar es un poquito de los antecedentes de COVID-19, algo de qué es esto de estrés oxidante o radicales libres o por qué los antioxidantes en esta enfermedad. El otro punto que vamos a ver, bueno, qué relación hay en esto de estrés oxidante, que es diferente al estrés conductual, como vamos a ver, y biomoléculas, y qué son estas biomoléculas o qué tiene que ver con nosotros, ¿no? El otro puntito que vamos a ver es los antioxidantes, qué son, qué hacen, para qué sirven. Y cuál es su uso, ¿no? En el área de la salud. El otro punto es estrés oxidante y COVID. O sea, ¿qué se sabe de esta relación, de este fenómeno de COVID-19 con el estrés? Y esto a la vez vamos a ver qué relación hay entre el uso de antioxidantes con COVID-19. Quizá al final abordemos un poco de antioxidantes y secuelas neurológicas del COVID, que es lo que se ha visto también. También vamos a ver algo de ensayos clínicos, que hay de ensayos clínicos de demostrar, ¿no?, qué se está haciendo con los antioxidantes en pacientes que están siendo o son infectados con COVID-19. Y el último, que quizá este sea el más interesante para la audiencia, que qué alimentos nos podrían ayudar, ¿no?, que tienen antioxidantes, que están a la mano, que podemos consumir y que nos pueden proteger, ¿no?, contra el COVID, más no curar, eso sí lo voy a dejar en claro, ¿no?, durante la presentación. En la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sabemos del COVID? A lo mejor ahorita ya hay mucha infodemia al respecto, ¿no?, de qué es este virus, qué hace, y quizá muchos ya de nosotros ya tengamos un background o ciertos antecedentes. Yo les voy a mencionar algunos de los más importantes para poder abordar, ¿no?, la plática que les quiero dar. Uno, sabemos que el COVID-19 es el acrónimo de enfermedad por coronavirus 19, y el 19 es por el año, ¿no?, en el que se descubrió. Es una enfermedad cuando surgió, también lo sabemos que fue en Wuhan, China, alrededor de diciembre de 2019, ya declarándose pa como pandemia durante los primeros meses del 2020. ¿Qué más se conoce de esta enfermedad? Pues que es producida por un virus que se llama SARS-CoV-2, que es una abreviatura que tiene que ver con un síndrome respiratorio, ¿no? Ahora, quiero también mencionar que, bueno, este SARS-CoV no es nuevo, o sea, el SARS como tal no es un virus nuevo, ya se conocía. De hecho, hay dos tipos de estos virus, el SARS y el MERS, que son otros coronavirus. ¿Qué puedo decir de estos otros coronavirus? Que hay una relación de 50-70% de la homología de estos que ya se conocían. De hecho, uno que se descubrió en China y otro en Arabia, ¿no?, a principios de los 2000, ¿no? ¿Y qué es esto de homologías? Así, bueno, ¿eso qué es, no? Generalmente las virus, hay familias virus, así como nosotros tenemos nuestros familiares y compartimos información genética entre nosotros, también los virus. Como es una familia grande de los coronavirus, específicamente se llama Beta Coronavidae, ese es un nombre científico. Pues sí comparte lazos genéticos, ¿no? Por esto, por ejemplo, con el SARS, que es el que se descubrió en China, ¿no?, también para variar, tiene un 75% de homología, es decir, su identidad genética es de un 75%. Y en el MERS, que ese es el de Medio Oriente, que se descubrió en Arabia,
tiene un 50% de homología. Es decir, que estos tres virus, por decirlo de alguna manera, vendrían siendo primos. Y esto lo comento porque a veces uno piensa, ah, no, esto es de nueva creación o es un que no se conoce. En realidad sí, ya de hecho, por eso es que relativamente se generaron vacunas rápido, porque ya se conoce algo de los antecedentes de estos coronavirus. Ahora, otra cosa que nos importa saber y que a lo mejor a muchos de nosotros ya nos dio COVID, si no es que a todos los que me están viendo, ¿qué síntomas, no? Bueno, los principales son tos, empezábamos con tos, con dolor de garganta, algunos empezaron, que es una característica importante de la enfermedad, con falta de olor, ¿no? O sea, ya no me huele la comida, no me huele el perfume que estoy usando y la falta de sabor. Esos fueron unos de los síntomas clave cuando uno, ya con más experiencia y más casos clínicos, los médicos fueron detectando que estas personas pues tenían SARS-CoV-2 y no influenza u otra, ¿no? Enfermedad viral. ¿Qué otros síntomas? El dolor de cabeza, ese es otro, es un síntoma neurológico que también fue relativamente común. Otras es, no sé, dolor de garganta. Pero había otro que, bueno, que hacía que el COVID de una enfermedad moderada o ligera se convirtiera en grave, que es la neumonía, que ese es cuando ya nosotros vimos durante el transcurso todavía del año pasado personas que iban a terapia intensiva, ¿no? Para conectarlas a un respirador y muchos pasaron por esta situación. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 o el COVID, de pasar a ser una enfermedad leve, que a lo mejor uno hasta lo confundía con una gripa o algo más ligero, a una enfermedad más grave, ¿no? Esto también es importante, pues, abordarlo, ¿no? Y saberla. Ahora, ¿qué otra cosa se sabe? Y esto también, pues, se ha comentado a nivel mundial, la presencia de comorbilidades tienden a agravar o hacer que el estadio del COVID sea, pues sí, de moderado a grave. ¿Qué es esto de comorbilidades? Pues son todas las enfermedades previas presentes en la persona. Es decir, a personas que tenían diabetes, obesidad, cáncer o incluso otras enfermedades autoinmunes, cuando a veces se contagiaban con este SARS-CoV-2 o COVID o se infectaban con este virus, el virus tendría a ser más agresivo, ¿no? Muchas de estas personas que pasaron a terapia intensiva o que recibieron otro tipo de medicamentos, esteroides, como vamos a ver más adelante, la terapéutica, pues era porque tenían ya una enfermedad comorbilidad o per se, ¿no? Antes de ser infectados por SARS-CoV-2. También, bueno, en lo que es mi experiencia de lo que yo vi, muchos no sabían que tenían, por ejemplo, diabetes y se enteraban ya cuando les detectaban el COVID, porque ya les hacían pues sí, un análisis, decían, no, sabe que usted es diabético, ¿no? Y ni siquiera lo sabían. Entonces, esa es también otra de las pautas, ¿no? De antecedentes de esta enfermedad. Son puntos, bueno, que quería abordar con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, ahora aquí, bueno, se ve así como una estructura toda rara. Esto es lo que yo que trato de representar, porque quizá emplee algunos términos más adelante, es la estructura del SARS-CoV-2, ¿no? Porque ya todos, no sé, sabemos, y porque incluso hay dibujos animados, de la coronita, ¿no? Que es una bolita con piquitos. Y dicen, es la corona del SARS. Pues sí, esa corona, ¿qué es esa coronita? Efectivamente, cuando uno ve al virus en un microscopio electrónico de barrido, podemos ver que ese virus tiene como piquitos y es como una corona. Es una proteína que se llama proteína S o como viene ahí, espícula. Eso es lo que le da, hagan en cuenta que es el envoltorio. Todos los virus nada más tienen, de manera general, digo, no me voy a meter a más, tres componentes, o bueno, tres, que es la capa de la membrana, ¿no? Que es una capa de lípidos con proteínas, aguanta que es su envoltura, y el ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA. En este caso, este virus es RNA, que es donde está, digamos, la genética, lo que hace al SARS-CoV-2 ser SARS-CoV-2, que parece simple, pero generó pues mucho problema, ¿no? Y dentro de todo de esta maquinaria, pues hay ciertas componentes que le ayudan al virus a que nos infecte, ya infectándonos, se replica
dentro de nosotros. Por eso en general los virus son tan invasivos. Bueno, regresando al SARS-CoV-2, pues esta proteína S, que quizá algunos de ustedes escucharon, ¿no? Que la proteína S y quizá, porque realmente sí salió mucha información en el Google, en el Facebook y en muchos otros medios, ¿no? De comunicación masiva. Es la proteína S la que le da la forma de la coronita, para que se acuerden. La proteína M y la proteína de la cápsida N son otras proteínas que le dan esta configuración o esta envoltorio, ¿no? Al virus. Hay otras proteínas que son proteasas, que son proteínas que ayudan al virus a romper, digamos, nuestra célula y a poder replicarse dentro de nuestra célula humana. El virus la usa, como den cuenta, como parásito para poder romper nuestra célula humana y liberar viriones, que en general vienen siendo estos, pues los SARS, el SARS-CoV-2. Eso es en general, para que recuerden cuando vean proteína S y M y sepan de qué les estoy hablando, ¿no? Que son los componentes de la capa de este virus. La que sigue, por favor. Bueno, ahora también quiero hablarles un poco, ya vimos un poquito de los antecedentes del SARS-CoV-2, lo suficientes para entender esta ponencia o esta plática con ustedes, qué es eso del estrés oxidativo, el estrés oxidante, ¿no? Porque antioxidantes tiene que ver que son cosas que van en contra de la oxidación o de nuestro organismo. ¿Qué es esto del estrés oxidante? Bueno, el estrés oxidante se describe a grosso modo que es un desequilibrio entre la producción de especies o sustancias, enzimas o proteínas que están dentro de nosotros, que tienen una capacidad antioxidante. Estas se ven disminuidas, pero la producción de oxidantes, o lo que nosotros llamamos en el argot científico, ¿no? Especies reactivas de oxígeno, se ven incrementadas. Ustedes de seguro han oído hablar de radicales libres, ¿no? Que los radicales que están en la atmósfera, en la contaminación, que los rayos, que no sé qué, todo esto pues proviene o es lo que nos puede llegar a generar estrés oxidante. Aquí les puse que son ejemplos comunes, por ejemplo, dentro de nuestro organismo se genera algo de estrés oxidante o oxidativo en la mitocondria. Ustedes van a decir, ¿qué es eso de la mitocondria? Hagan de cuenta en nuestra célula, nuestro pulmón dentro de la célula es la mitocondria, que es hagan cuenta, es un organelo, un organito chiquito que está dentro de nuestra célula, que nos ayuda a respirar y a que todo lo que comemos y el oxígeno que entra adentro de nuestro organismo pueda ser usado por nosotros y poder estar vivos. Sin mitocondria no vivimos, pero así como la mitocondria dentro de su actividad, pues genera algo de estas especies reactivas o radicales libres. No voy a profundizar a más, pero son necesarios. Los radicales libres no siempre son malos. A veces son necesarios por infecciones bacterianas o incluso virales, como en este caso, ¿no? Que se producen en nuestro organismo. Bueno, eso es como que una fuente interna que es relativamente normal. ¿Qué otra fuente conocemos? Los rayos ultravioleta. ¿De dónde vienen los rayos ultravioleta? Pues del sol. El mismo sol puede generar oxidación, ¿no? Empezando desde la piel, ¿no? Hasta poder llegar a generar otros daños. Si se expone uno mucho al sol a cáncer, ¿no? Sabemos del melanoma, del cáncer de piel. ¿Por qué? Por estas reacciones de oxidación. Otra cosa son conservadores químicos de alimentos. A veces hay alimentos que, por ejemplo, requieren conservador porque se oxidan las grasas, por ejemplo, en las papitas o en algunas frutas, por ejemplo, en la cera, ¿no? De las manzanas, luego son envueltas con ciertos conservadores, verduras, etcétera. También pueden llegar a generar, pues, radicales o estrés oxidante, ¿no? Al ser consumidas o cuando están en contacto con el oxígeno ambiental. Otro es la radiación ionizante. Por eso, a veces no se evita que nos expongamos a rayos X o a rayos gamma o a algún tipo de radiación, además de la ultravioleta del sol, a otro tipo de radiación. ¿Por qué? Porque puede generar incluso ruptura del daño al DNA, que es el ácido nucleico que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque se forman especies reactivas dentro del DNA. Un marcador, bueno, les comento que se llama 8-hidroxidos-desoxiguanosina, es un marcador de daño a DNA. Puede haber otros, pero bueno, para no llegar a perderme más ni profundizar más, es un ejemplo
de fenómeno que genera estrés oxidante. Que otro punto está el tabaquismo y el humo de fogatas. Ya ven que nos dicen que no es bueno fumar. Pues una de las cosas es por esto mismo, ¿no? Porque cuando estamos con la nicotina, el alquitrán y otros componentes que tiene el cigarro, generamos dentro de nosotros el estrés, radicales libres. Y bueno, como les comentaba más al principio, la contaminación en la atmósfera se produce ozono, o el famoso 3. Dentro de los mismos contaminantes ambientales hay metales pesados que pueden desencadenar reacciones oxidantes. De todos estos elementos, son algunos, pudiera haber puesto quizá algunos pocos más, son los que generan este llamado estrés, este desequilibrio, que les digo, a veces es bueno, o es bueno muchas de las veces porque nos ayuda a atacar bacterias, ¿no? Virus y cosas, pues digamos que sobre todo enfermedades, ¿no? Que entran dentro de nuestro organismo, pero también es la parte mala de estarnos exponiendo mucho a la oxidación. Y el SARS-CoV-2, una de las cosas que genera aquí, ya a lo mejor lo hubiera puesto aquí, ¿no? El SARS-CoV-2 es un estado oxidante demasiado, ¿cómo decir? Incisivo, ¿no? O sea, es demasiado estrés y puede llegar a generar daño celular e inflamación, como lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, yo les había hablado de las radicales libres, ¿no? Especies reactivas. Ya no quiero, bueno, son varios de varios tipos. Les puedo mencionar algunos, ¿no? El radical anión hidroxilo, el superóxido, el peróxido de hidrógeno, son de los tres principales que se pueden encontrar en el ambiente o que nosotros mismos podemos generar. A lo mejor alguno de ustedes ya ha usado el peróxido de hidrógeno para curarse. Lo producimos nosotros y también se llega a generar, ¿no? Dentro del parte del metabolismo de nosotros, el radical anión superóxido, ese es otro que es muy reactivo junto con el hidroxilo, que se puede llegar a generar, como en este caso en el SARS-CoV-2, o al exponerse en alguno de estos factores que les comenté. Bueno, todas estas especies reactivas, el ejemplo son esas tres, pueden generar un daño o una modificación sobre biomoléculas. Y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Como les comenté hace rato, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son en general las proteínas, los lípidos, los ácidos grasos y los ácidos nucleicos. Todos estamos compuestos por eso. Si nos pudieran partir en pedacitos, ¿no? o en elementos más simples, estamos conformados por eso. Estos radicales o especies reactivas, cuando les dije, se producen en grandes cantidades, generan daños. Aquí les había mencionado el ejemplo del DNA. Si el DNA se expone a muchas radiaciones, sobre todo, o a un daño oxidante perpetuo, o muy masivo, se genera escisión. ¿Qué es eso de escisión? Ruptura, ruptura incluso del DNA. Bueno, dentro de ustedes saben o si no, el DNA es un material que está muy compactado dentro de nuestras células. Es difícil llegar a que ese DNA de nosotros se vea alterado por cualquier cosa. Generalmente, para que llegue a escindirse o romperse el material nucleico, es que porque el daño es agresivo, en este caso el daño oxidante. El otro caso son los lípidos. Lípidos son las grasas. Hay grasas, bueno, dentro de la parte de alrededor, nuestros tejidos, en nuestros órganos, hay grasa visceral, todos la tenemos, pero también hay grasa dentro de nuestras células. Ya yéndonos a un nivel más pequeño, alrededor de nuestras células tenemos grasa, porque hay una membrana de lípidos o con grasitas. Cuando entra en contacto con los radicales, se oxida y llega a producir daño celular, un fenómeno que se conoce como lipoperoxidación, lipo por lípidos y oxidación por oxidación, es decir, oxidación de lípidos. Y ese es uno de los principales daños o de los daños primarios que se producen cuando nos exponemos a un agente oxidante. Y la otra son las proteínas, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas? Bueno, hay ejemplo, las enzimas, las que están dentro de los músculos esqueléticos, el cardíaco, nuestras vísceras en general, pequeños componentes que están dentro de nuestra sangre, alrededor de nuestro cerebro, en nuestros órganos, que hacen que se conduzcan producen cierta información en nuestro cuerpo, nos protegen. Tienen muchos efectos, o sea, protector de las proteínas también se pueden oxidar. ¿Por qué? Pues porque a veces se les agrega un oxígeno o un tipo de molécula oxidante que genera una modificación y eso a la vez pues
genera una reacción en cadena, una reacción oxidante en cadena en las proteínas. Eso es para que nosotros entendamos, ¿no? El estrés oxidante a través de las especies reactivas generan daño desde los elementos, ¿no? De los que estamos compuestos. La que sigue, por favor. Bueno, yo les mencionaba esto del estrés, que es un desequilibrio, ¿no? Bueno, y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué es esto de antioxidantes? Bueno, ya les definí un poco. El antioxidante como tal es un agente que es capaz, así a grosso modo se los explico sin meterme a cosas químicas, el antioxidante es una sustancia que es capaz de tomar la especie reactiva y evitar que ésta se siga propagando y generando más oxidación. ¿Cómo le hace? Pues es un proceso que se llama reducción, es decir, yo te tomo y hago que eso que te hace, que generalmente es un radical, es un electrón que anda sueltecito, que eso es lo que lo hace a la especie química ser tan reactivo, el antioxidante lo abraza, por decirlo de alguna manera, le cede un electrón, esa es la manera química de expresarlo, para evitar que este radical libre o esta especie reactiva siga haciendo daño. Eso es lo que hace un antioxidante, nos protege contra la oxidación. En nuestro organismo yo les comentaba que dentro de nosotros hay sustancias antioxidantes. Se conocen y son las principales como enzimas antioxidantes, no son las únicas. Un ejemplo es la catalasa. Todos hemos oído hablar de la catalasa quizá. Esa enzima lo que hace es que agarro el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, y lo convierto a agua. Oye, el agua están de acuerdo que es menos dañina, ¿no? La glutatión peroxidasa, a lo mejor para ustedes es algo nuevo, está dentro de nuestra célula, ¿no? ¿Qué hago? Pues agarro estos peróxidos, pues el mismo H2O2 o derivados, ¿no? Como los llamados peróxidos de lípidos, que son derivados de esta lipoperoxidación, lo mismo, los transformo hasta reducirlos o hasta que lleguen a agua. La otra es el superóxido, es otro que les comenté, la superóxido dismutasa, perdón, esta enzima, ¿qué hace? Les comenté el radical que se llama superóxido. Lo transforma a peróxido de hidrógeno, que tiende a ser una especie menos dañina que el radical anión superóxido, y la catalasa lo transforma en agua. Todas estas son ejemplos, hay muchos más enzimas, pero estas son las principales que probablemente en algún momento ustedes hayan leído o hayan escuchado, ¿no? Si se fijan, todas van de la manita, o sea, catalasa ayuda a la SOD, ¿no? GPX puede llegar a ayudar a la catalasa. Tiene un efecto sinérgico, ¿no? O sea, yo te ayudo, tú me ayudas, y esto hace que evite esa propagación, ¿no? De estos radicales libres para evitar que nos oxidemos. Si estas enzimas, en condiciones de enfermedad, en general, enfermedades inflamatorias como diabetes, cáncer, obesidad, se encuentran de manera casi siempre disminuidas. Es decir, estados como los que les dije, inflamatorios, generan esto del estrés oxidante. COVID genera estrés oxidante porque es un estado inflamatorio, como lo vamos a ver más adelante. Hay otros, los de bajo peso molecular, estos de las enzimas son de alto peso. ¿Por qué? Pues porque son proteínotas, o sea, las vemos chiquitas, ¿no? O no las vemos, pero si las pudiéramos ver como las técnicas que usamos en el laboratorio, difracción de rayos X, microscopía, etcétera, y otras técnicas que se usan a nivel bioquímico y molecular, podríamos ver que algo, se llama, su peso se llama en kilodaltones, son estructuras grandes y complejas. Los de bajo peso molecular son moléculas más pequeñitas. Por ejemplo, conocemos la vitamina C, todos hemos consumido la vitamina C. El glutatión, ese es, bueno, también no sé, ahorita está muy en boga o es suplementos con glutatión, ¿no? Que tienen añadido glutatión. Y ustedes a lo mejor se pregunten qué es eso del glutatión. Pues es otro pequeño antioxidante chiquito. De hecho, es un tripéptido, o sea, es pequeñito comparado con una proteínota que se genera también en nuestras células, pero también ya se está produciendo ¿cómo se dice? De manera fuera de nuestro organismo y se suplementa, ¿no? Muchos alimentos, es decir, de manera sintética. Y el ácido úrico, ¿no? Que también llegar a tener una capacidad antioxidante. Los otros que conocemos que son lipofílicos, ¿estos por qué? Pues porque se disuelven en grasa. Los hidrofílicos porque son más solubles en agua. La vitamina A y la E, la D también,
todos hemos consumido en nuestras vitaminas estas sustancias, ¿no? Y son antioxidantes. Los carotenoides, la bilirrubina es buena, muy menos conocida, ¿no? Generalmente la asociamos con daño hepático, ¿no? Ay, no, se le subió la bilirrubina, ¿no? Como en la canción esa de Juan Luis Guerra, que sí, evidentemente a grandes cantidades todo es malo, ¿no? Pero también esta sustancia tiene efectos antioxidantes, carotenoides y compuestos fenólicos. Ustedes van a decir, no, pues no sabemos qué es eso, sí los conocemos, son los que les dan los colores bonitos a los rojos, los amarillos, los anaranjados, a muchos de nuestras comidas, ¿no? De nuestros alimentos que preparamos de manera rutinaria, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se fijan, las proteinotas, que son las enzimas antioxidantes, y los pequeños compuestos, que son los de bajo peso molecular, también tienen capacidad antioxidante. Ya con esto, pues ya tenemos como el background, un poco para entender qué es eso de los antioxidantes, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar que, bueno, ya vimos estrés y qué relación hay con el COVID, ¿no? Bueno, ya vimos qué es COVID, qué es estrés. Bueno, el COVID ya ustedes han escuchado lo de la, seguramente, lo de la que es una enfermedad inflamatoria y de la cascada esta de citocinas, ¿no? Que dicen, no, pues sí, es una tormenta de citocinas, ¿no? Que es o cascada de citocinas. Muchos lo he escuchado de muchos, ¿no? Hasta de mi familia, de amigos que no se dedican a cosas científicas ni a salud y lo conocen. Ah, sí, las tormentas. ¿Qué es eso de las tormentas de citocinas? Las citocinas son pequeñas proteínas cuyo papel dentro de la célula es precisamente generar inflamación. No es la inflamación, digamos, clínica, ¿no? Como se conoce, que el tejido se pone rojo, hinchado. Pues sí es una inflamación, pero no nos referimos en el COVID a esto, sino a una inflamación celular que se produce dentro de la célula y que no podemos ver. En el caso del COVID, sería dentro, principalmente en el pulmón, aunque ya se ha visto que este COVID puede generar no solamente daño pulmonar, sino a nivel, a otros órganos, ¿no? Se ha visto en corazón, en riñón, en corazón, en hígado, ¿no? Y hay personas que incluso se les ha complicado a nivel sistémico el COVID. Entonces, esta tormenta o cascada de citocinas son estas pequeñas sustancias que generan todo un revuelo, una serie de compuestos que generan, digamos, daño, ¿no? A nivel celular. Y uno de esos daños es las especies reactivas de oxígeno o radicales libres o estrés oxidante. Rara vez va el estrés oxidante va separado de la inflamación. COVID es una enfermedad inflamatoria, como pudiera ser el cáncer, la obesidad o la diabetes, pero esta es mucho más aguda y más agresiva. Si yo tengo esta cascada de citocinas, por eso les puse aquí el incremento de estas especies reactivas o radicales libres. Otra cosa que también ustedes han visto y hemos leído es la vasoconstricción, que es eso, ¿no? Hay muchas personas dentro de las secuelas neurológicas que les genera algo que se llama stroke o procesos de isquemia, reperfusión, ruptura, hemorragias. De ahí sí les puedo decir, en diversos estudios se han demostrado a través de biopsias de pacientes que les ha dado COVID infectados, les hicieron biopsias, ¿no? Les quitaron su cerebro, sobre todo el cerebro, y han visto que ha llegado a haber hemorragias, ¿no? Dentro del cerebro, incluso cuestiones de encefalopatías. Entonces, hay un grado de daño endotelial. Cuando digo endotelial, se refiere a vasos sanguíneos. O sea, todos tenemos nuestros vasos y están sanos. Cuando ya hay una cuestión inflamatoria, esto ya pierde como la función de permeabilidad y permite la generación de hemorragias. La otra, eso de la disfunción mitocondrial, ya vimos algo de las mitocondrias. Yo les dije que era un organelito chiquito, un organito que está dentro de nuestras células que nos ayuda a respirar, ¿no? Los pulmones nos ayudan a inhalar, exhalar, pero les decía, los pulmoncitos de las células son las mitocondrias, nos ayudan a respirar. En el caso del COVID, ¿qué genera? Que estas mitocondrias no hagan bien su trabajo, que es generar energía y que nuestra célula pueda respirar. Aquí la mitocondria se desata, por decirlo de alguna manera, y empieza a generar radicales libres. ¿Cuáles? Pues puede ser varios, pero en general es el superóxido, se pone O2 punto menos. No, no les quise poner fórmulas porque no se trata de eso, sino que yo les platique, ¿no? Y que podamos entender más esta enfermedad. También, ¿qué otra cosa puede generar el COVID? La deficiencia de glutatión.
Yo les había, ya les hablé del glutatión, que es un péptido pequeño que se pone en los suplementos. Pues lo mismo, nosotros lo tenemos en todas nuestras células y prácticamente en todos nuestros órganos hay glutatión. Pues el COVID genera que se disminuya. Y la enzima que se llama superóxido dismutasa, que ya la vimos, que nos ayuda a detoxificar el superóxido. O sea, si se fijan, el COVID no solamente genera la llamada tormenta de citocinas, sino una depresión de los factores protectores, ¿no? Que la mitocondria, el glutatión, la superóxido dismutasa, que nos deberían proteger, pues ya nos dejan de proteger porque el COVID genera un cambio, ¿no? En las funciones que deberían hacer normalmente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se ve en inglés, pero yo les puedo explicar un poquito la imagen. Aquí, bueno, ¿cuáles de los mecanismos principales del SARS? Yo no sé si han hablado, han escuchado hablar de la angiotensina o de un receptor que se llama ACE. Si no, ese es un receptor que controla, entre muchas otras funciones, la presión arterial. Pues el SARS-CoV-2, para que funcione, tiene que entrar. Ahí viene arriba en el diagrama ACE, es un receptor que produce angiotensina 2 y hay otro receptor que se llama C2 que produce angiotensina 1.7. Usted me va a decir, no, pues no, no sé de qué me hablas, tampoco es mi función aquí en la plática tener que profundizar, pero sí darles a conocer que uno de los mecanismos principales o el mecanismo por el cual SARS-CoV-2 entra a la célula es por este ACE. Es un receptor que se llama enzima convertidora de angiotensina. Normal, todos lo tenemos funcionando normalmente, nos ayuda a controlar varias cuestiones de coagulación también, de la presión arterial, y mientras esté normal, pues está funcionando. El SARS-CoV-2 cuando entra hace que no funcione adecuadamente, ¿no? Este receptor. ¿Y qué genera? Aquí les puse, por ejemplo, aumento de la inflamación y un decremento en las enzimas o factores que protegen, que son los antioxidantes. Vienen a nivel genético, hay una sustancia que se llama NRF2, digo, también tampoco, no voy a entrar a más, pero es un factor genético que tiene, que se inhibe en el SARS o en el COVID-19 y hace que se produzcan menos enzimas o antioxidantes. O sea, para que entiendan que el SARS no es nada más o sea, sí es la falta de OAR y pero se producen cosas mucho más fuertes dentro de nuestra célula. Hay otra enzima que dice INOX2, que se llama NADPH oxidasa, esa produce superóxido, que es una radical libre, como les expliqué, ¿no? Anteriormente. Ah, pues el COVID genera más actividad de esta enzima, por lo tanto mayor superóxido. Ahora, si se fijan, este enfermedadismo rompe el equilibrio, ¿no? De muchas de las elementos y funciones que se supone nos tendrían que proteger. Y abajo viene un poco de lo que ya les expliqué, ¿no? Genera daño neurológico. Yo ¿por qué recalco esto? De hecho, no, esta revisión o esta ponencia es derivada de un trabajo mío, o sea, es una revisión que sacamos su servidora y un grupo de trabajo para tratar de entender los mecanismos, ¿no? Y uno de las principales secuelas, y no me van a dejar mentir, son las neurológicas. Muchos se quedan sin olor y sin sabor mucho tiempo después, ¿no? De ser infectados. Y bueno, dentro del daño neurológico, pues se genera hipoxia. Ya vimos, ¿no? Las personas pierden la capacidad de jalar aire por este grado inflamatorio, disfunción pulmonar. La otra es a nivel de hierro. O sea, si no, pues todos tenemos hierro en nuestra sangre, hierro, ¿no? En la hemoglobina. Pues también el SARS-CoV-2, ¿qué hace? Libera ese hierro en algún mecanismo y ese hierro, todos los metales o la mayoría de los metales pueden ser catalizadores de reacciones que generan más radicales libres. Entonces, si está libre el hierro, pues aparte te voy a generar más radicales de los que ya te había generado por todas estas citocinas, ¿no? Ya les hablé de la disfunción mitocondrial. Simplemente la mitocondria pierde la permeabilidad, todo lo que requiere para funcionar y genera también especies reactivas o genera estrés oxidante. Y algunas de estas citocinas, digo, yo ya no les mencioné, tienen varios nombres, estas citocinas o moléculas que genera la tormenta, ¿no? Inflamatorias. Hay unas que este NF alfa es factor de necrosis tumoral alfa e IL-6.
interleucina 6, no son las únicas, pero se han visto que tienen un papel relevante en la generación de daño oxidante por el COVID-19, ¿no? Es para que conozcamos ya los nombres, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa tormenta de citocinas? La otra es el TGF-beta-1, que es el factor de crecimiento tumoral. Ese es otro, pues es un factor que también está involucrado en reacciones inflamatorias y como viene abajo en un ambiente oxidante y los que les comenté daño endotelial, los vasos sanguíneos pierden la función normal y genera estos cuadros de hemorragia, de encefalopatías y otras secuelas neurológicas. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a cosas más bonitas, ¿no? Ya que vimos es que era necesario darles un poco de los mecanismos para no quedarnos con la idea de que el COVID nada más es la falta de aire, ¿no? O sea, en verdad trae otro tipo de daños que se ven a la larga. Ya han oído hablar del long COVID, ¿no? Mucho de este long COVID o del COVID largo es por esto, por todas estas reacciones sistémicas en todos lados que está generando el SARS-CoV-2. Bueno, ahora, ¿qué antioxidantes o qué se sabe de los antioxidantes y su papel en el COVID-19? Bueno, ya se han estado haciendo estudios, o sea, si sabemos y por qué surgió, yo ya les dije, el COVID-19 es una enfermedad que genera una inflamación, o sea, un cuadro severo de inflamación. También les dije que junto con pegado con la inflamación hay estrés oxidante, o sea, hay radicales libres. ¿Y qué sabemos, no? Por la práctica de medicina tradicional o en otras patologías, es que pues, si usamos antioxidantes, podemos disminuir este grado de inflamación, ¿no? Que genera la enfermedad. Bueno, pues sí, efectivamente en muchos países están haciendo estudios para ver qué plantitas o qué comida o qué hierbita, lo que sea, tienen antioxidantes que nos pudieran ayudar en el desarrollo o evitar que el COVID-19 pase de una enfermedad ligera a una grave. Eso lo quiero dejar claro, los antioxidantes no curan, o sea, porque a veces las personas no se evitan tomar, cuando nos contagiamos de COVID, es verdad, no hay todavía un medicamento, pero sí hay una serie para curarnos, pero hay una serie de medicamentos que usan los médicos para evitar que esos síntomas feos de dolor de cabeza, dolor de garganta, la falta de aire se exacerben o se incrementen y usan una serie de medicamentos. Hay personas que dicen, no, yo no tomo eso, yo con el jugo de naranja, yo con el té, pero a veces no es suficiente. Hay personas que van a requerir, quiero dejar claro esto, porque al final estoy dando pues una charla a personas, ¿no? Que probablemente estuvieron contagiados con familiares con COVID, y muchas veces fue por no recibir atención médica oportuna. Lo digo porque yo también hace poquito, hace unas semanas, tuve a un familiar enfermo y pues que como que no quería el medicamento y pues que sí, ¿no? O sea, te lo tomas porque sí está el antioxidante, pero como adyuvante. Cuando digo adyuvante, hagan de cuenta que es el antioxidante más su tratamiento, no el antioxidante, quiero dejarlo claro, no va a suplir, no es cambiar el antioxidante por el tratamiento que les den los médicos, no, es ayuda, hace que tu COVID sea más leve o lo pases menos mal, pues por eso es ideal, y de una vez lo aclaro antes de que se me olvide, tomarlos antes, tomar antioxidantes no cuando uno ya esté enfermo, sino ir previniendo, no ir tomando suplementos diarios con antioxidantes para que esta enfermedad cuando nos toque, porque es verdad, todos nos va a tocar, si alguno de ustedes no les ha dado, créanme, en algún momento, pues sí, porque ya se volvió una enfermedad endémica, nos puede llegar a tocar, pues la pasemos menos feo, menos grave, ¿no? Quiero dejarlo en claro y quizá lo vuelva a recalcar al final, pero bueno, ¿qué investigaciones están viendo? Bueno, en China. Sí, bueno, no he ido a China, pero quizá algunos de ustedes sí, o lo que han leído de China, tienen mucha medicina herbal. Hay hierbas chinas y los chinos, la verdad, en sus estudios, tienen buenos estudios donde ven efectos de antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, antiinflamatorios de muchas de sus plantitas. Pues aquí les menciono, ya están viendo compuestos plantitas en China que tienen una actividad antiviral. ¿Cuáles? Pues son muchas, no tienen nombres científicos. Pero es para recalcar que en China ya están sacando plantitas e incluso están buscando algunas que puedan tener una
como adyuvantes contra el COVID. Otra cosa que son los flavonoides. Voy a presentarles más adelante algunas estructuras para que los conozcamos, ¿no? ¿Qué es eso de flavonoides? Son estructuras químicas, son anillos y tienen OH pegados, o sea, oxígenos e hidrógenos, ¿no? En su estructura. Y eso hace que esos OH hacen que la sustancia sea muy antioxidante. Entre más tengan una molécula con muchos OH pegados, como los vamos a ver más adelante, la sustancia tiene un poder antioxidante mayor. Pues los flavonoides son uno de esos compuestos que se ha visto que tienen actividad quelante. Y dicen, pues, ¿eso qué es? Bueno, quelar significa que dentro de su estructura química, como tienen muchos OH, pueden llegar a formar redes. Imagínense una red con cuadritos, pero aquí moléculas, ¿no? Pegadas sus enlaces y llegan a atrapar metales. Yo ya les había dicho anteriormente que los metales podían catalizar reacciones de oxidación. Ejemplo es el hierro, les comentaba, ¿no? Pues eso hacen, quelo, atrapo hierro y evito que tú hagas tus travesuras yéndote allá a generar más daño, ¿no? Dentro de las células. El docking es una técnica y les puse que se utiliza a nivel de biotecnología para ver cómo es la interacción de la proteína con algún otro compuesto, en este caso de una proteína con un elemento químico, ¿no? Por eso es lo que les cuento, o sea, todo se ha visto con técnicas científicas, ¿no? O técnicas que no es nada más así verlo, o sea, son experimentos. Las otras, por ejemplo, otros compuestos son la quercetina, son los nombres, perdona, eso sí no se los pude cambiar, ¿no? Pero para que los conozcan, como la quercetina, nalafirina, la robustoflavona, curcumina. Algunos sí nos suena, por ejemplo, la curcumina, ¿en dónde viene la cúrcuma, no? Creo que todos hemos consumido, pues, cúrcuma en la comida hindú, o en el té, ¿no? Que viene en té de cúrcuma, en canferol, la quercetina, a lo mejor el nombre nos suena raro, pero está presente en las manzanas, ¿no? Ahí que se ha visto, estos compuestos tienen afinidad sobre la proteína S, porque, y si se acuerdan, yo les presenté muy al principio el diagrama de la estructura, ¿no? Por eso se las presenté, y ahí estaba la famosa proteína S, que es la coronita. Pues estos flavonoides se ha visto que pudieran llegar a tener una interacción con la proteína S del virus. Y si tiene esa interacción, pues ¿qué hago? Pues evito que tú entres y me invadas, ¿no? O sea, antes per se, yo interactúo a nivel químico, estamos hablando a nivel químico, y evito que tú interactúes conmigo y evites tener interacción con la célula. En realidad, ese también es el efecto, ¿no?, de estos antioxidantes. Hay otros que la baicaleína y, bueno, baicaleína y baicaleína son los nombres, y esas van sobre la proteasa M, también se las presenté dentro de la estructura, que son proteínas, proteasas, enzimas que rompen proteínas para evitar que ese SARS-CoV-2 se replique. O sea, con esto yo evito que te hagas muchas SARS-CoV-2 dentro de mi célula. Y también se ha visto que inhibe el ACE. Entonces, yo les había dicho que este receptor, el ACE, está involucrado o es el mecanismo por el cual el SARS-CoV-2 entra en esta célula, pues también los antioxidantes están protegiendo esa parte, ¿no? Hay otros que inhiben la replicación y ahí vienen los nombres, curcumina, quercetina, luteolina. Todos o muchos de todos estos se encuentran en muchas de las alimentos que consumimos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, todos son nombres. Melatonina les debe de sonar, ¿no? La hormona del sueño, pues también tiene efectos antioxidantes. El resveratrol también les sabe sonar, que es el que dice, toma tu vino, ¿no? Pues está en las uvas, también en el vino, pero mejor las uvas, ¿no? Y hay otros, ¿no? La de curcumina. Y hay otros que es la teoflavina, la naringenina, ácido salvinólico, que inhibe la RNA y eso de la polimerasa. Ay, ¿eso qué es? Bueno, es otro componente que se requiere para que el virus se replique, el material genético del virus se haga muchos virus para eso. Y estos compuestos, pues también están ahí sobre, voy a irte contra tu RNA polimerasa virus y voy a impedir que te hagas muchos, que tú te repliques o te hagas muchos SARS-CoV-2. Y nos suena, ¿no? Naringenina, teoflavina en el té verde, el ácido salviónico en la salvia divinorum, o sea, en muchas plantas. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son lo que les dije de las estructuras. Ahí están, si se fijan, el flavonoide, el flavonol, y ahí vienen los nombres, tienen OH, y estos anillos que ven, que se llaman bencenos a nivel químico, ese es su nombre, esos enlaces también hacen que proteja, porque
digo, sin meterme a más, esos enlaces que ven aquí en la estructura no es que estén fijos, esos dobles ligaduras, sino que se van moviendo alrededor del benceno, del ciclo. Entonces ayuda a que esté jugando con el electrón del radical libre. Mientras yo te entretengo ahí en mi estructura, pues evito que te vayas a hacer travesuras con las biomoléculas, ¿no? O sea, ese es el fin también de estos antioxidantes. Y se los quería presentar, esos son los flavonoides. La que sigue, por favor. Las otras son los llamados terpenos. Yo creo que todos hemos visto el color verdecillo, estas plantitas verdes que se ven, ¿no? Que consumimos, pues es que tienen terpenos. Algunas frutas, como el plátano, pues también hay terpenos. ¿Qué es esto de los terpenos? Pues son estructuras también químicas, son carbonos con dobles enlaces, y así se verían, ¿no? Así nosotros los que estudiamos química, así los representamos. Y si los han escuchado hablar, no, los terpenoides, pues ahí les presento. Algunos les suena, ¿no? El geraniol, ¿no? Ah, pues está en el geranio, ¿no? El nerolinalol, farma, bueno, hay otros ahí que tienen sus nombres. Pues esta es otra estructura química, los terpenos que tienen actividad antioxidante. Y si se fijan, también tienen dobles ligaduras o estos dobles rayitas que se ven como los flavonoides, ¿no? Que vimos anteriormente. La que sigue. Y estos son los li otros lignanos, ¿sí? ¿No? Pues son estructuras más complejas. Si se fijan, tienen OHs, tienen bencenos, estas dobles ligaduras. Y si se fijan, como son tan grandes y tan complejos, pueden llegar a formar estos que les digo redes y llegar a ser quelantes. O sea, imagínense un cúmulo de estos compuestos, pues sí, sirves como una red y evito que algunas especies hagan de las suyas, catalizando reacciones de oxidación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse que hay otros, a interacción con otros componentes, hay otros antioxidantes como flavonoides, ya les dije, los terpenos, los lignanos, el ácido cafeico, el ferúlico y dantrona, son los nombres químicos, son otros de los compuestos antioxidantes que pueden llegar a protegernos contra otros componentes que tiene el SARS-CoV-2, que ya no voy a profundizar a más. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más es simplemente lo que ya les dije, pero resumido en una figura. Se los comento rápido qué mecanismos tienen los antioxidantes sobre el COVID-19 o el SARS-CoV-2 sobre la proteína S, como ya lo vimos. Pueden inhibir la replicación binaria, atrapar directamente radicales. Pueden inhibir ciertas proteínas virales, actuar sobre el receptor ACE, importante, como les dije, para la entrada del SARS-CoV-2, bloquear la respuesta inflamatoria y modular el estrés, ¿no? Que se produce dentro de nuestras células. En eso es lo que resume esa figura que se ve tan compleja, es eso. Y es lo que ya un poquito de lo que les comenté anteriormente. La que sigue, por favor. Y bueno. Ahora, ¿qué antioxidantes para proteger? Yo les había dicho que una de las cosas que genera el COVID son secuelas neurológicas. Yo les comenté que esto de la falta de olor, de sabor, el dolor de cabeza, llegando a encefalopatías, hemorragias, incluso como el Guillain-Barré y otras cosas que se pueden, síndrome de Guillain-Barré, que se produce a nivel neurológico, son de las principales secuelas del COVID. La literatura marca que alrededor del 36% de las personas que padecen COVID tienen secuelas neurológicas, eso es casi la 40%, casi la mitad. Yo diría que hasta la mitad, ¿no? De los pacientes. Y de ahí, pues es importante implementar esta cuestión del uso de antioxidantes. Aquí les puse el estilo de vida, porque generalmente tenemos una vida agitada, pues, y nos olvidamos de la dieta, ¿no? Yo, mi recomendación aquí como ponente, como científica, es que incorporemos antioxidantes a la dieta. ¿Por qué? Porque mejoran el desenlace contra el COVID-19. Yo no les voy a decir que les va a curar, o sea, pero sí puede hacer que si nos contagiamos sea más leve la enfermedad, con una probabilidad que no pase a un estadio moderado o grave. Y ya grave ya hablamos cuando te intuban o nos intuban o necesitamos oxígeno. ¿Qué se ha visto a nivel clínico? Se les ha dado vitamina C a los 6 gramos por día en 4 días a pacientes y se ha visto que reduce la inflamación
y la necesidad del aporte de oxígeno y la mortalidad. O sea, esto ya con estudios clínicos. Y aquí vienen antioxidantes propuestos para proteger contra complicaciones neurológicas, la melatonina. Ahí viene qué cosas hacen. En general, desinflaman, o sea, evitan la inflamación celular y estados de falta de oxígeno en la célula, el resveratrol, la quercetina, el canferol y el Montelukast, inclusive, que es lo que se usan en cuestiones de alérgica. Alergia también se han propuesto como adyuvantes, ¿no? Contra el COVID y contra secuelas neurológicas. La que sigue, por favor. Hay otro que se llama Hemo2 Life, que es un compuesto nuevo que también se está proponiendo porque tiene una capacidad de atrapar oxígeno mucho más que la hemoglobina. Entonces se espera que, que los pacientes o los sujetos que lo tomen no sufran de la parte de la insuficiencia de oxígeno que se ve en el COVID-19. Hay otros como el citronelón, eugenol, que se encuentran sobre todo en el limón, en cítricos, la ergotioneína, la luteolina, para proteger de la inflamación y el neurotrauma. Me refiero a esta cuestión de las secuelas neurológicas. Hay un compuesto nuevo que está lleno de proteínas, que se llama, no proteínas, perdón, de vitaminas, Rejuvenix, que tiene muchos antioxidantes naturales, vitaminas, ahí viene, ¿no? Ácido ascórbico, sulfato de magnesio, cianocobalamina, vitaminas, ¿no? Calcio, que se ha visto en estudios clínicos que puede proteger contra la sepsis multiorgánica. ¿Qué es sepsis? Cuando ya la infección es sistémica, nos genera un estado ya de infección, ya sistémica y a veces incontrolable. Parece ser que este compuesto que está bajo prueba está protegiendo de eso. Y manifestaciones psiquiátricas, hay personas que se ha visto que tienen cuadros parecidos a ay, se me olvidó, a lo que tienen los esquizofrénicos, alucinaciones o de psicosis, se les da melatonina, que es un antioxidante, como lo vimos, la que sigue, por favor. Y bueno, eso rápidamente. Los ensayos clínicos, yo quiero que vean aquí los que se han probado para, en general, para cuestiones sistémicas, pero neurológicas. Por si hay alguno que aquí todavía tenga el long COVID o que esté todavía batallando con la falta de olor, de sabor, dolores de cabeza, esos son los que yo he visto que todavía persisten, los consideren. Está la vitamina C, ya se ha dado en bolos, en pacientes. Aquí hablamos, aquí vienen 800. Es un protocolo que todavía está en reclutamiento. Hablamos de cientos de pacientes y qué se ha visto. Bueno, se va a estudiar contra el dolor, la ansiedad, la depresión, incluso pérdida de conciencia o de movilidad. Hay otra combinación que es zinc y vitamina C. Ahí viene la farmacoterapia, viene ahí en el protocolo, digo. No, no se las voy a nada, es para decirles qué compuesto, ¿no? Zinc y vitamina C, que se está estudiando contra el dolor. Como adyuvante contra el dolor de cabeza, pérdida de olfato, de olor, cambios, ¿no? Se ha visto que hay personas que no pierden el olfato, pero como que les cambia el sabor. Ahorita se me olvidó el nombre, ¿no? Pero que les cambia el sabor de las cosas, ya no les saben igual, ¿no? Ya por ahí escuchaba a alguien que dijo, no, el café ya no me sabe igual, ¿no? O la comida, o lo que ya no, y hasta pierden el apetito, ah, pues son secuelas del COVID, pues esta combinación podría ayudar. La que sigue, por favor. Hay otra que es la glicina y la NAC, N-acetilcisteína, todos son compuestos sintéticos que sí se encuentran de manera natural en algunas plantas, verduras, vegetales, pero también están sintéticos. También ayuda con cambios de cognición y memoria, que también se ha visto cuestiones de cambios cognitivos. Glicina, vitamina C, vitamina E, melatonina y la N-acetilcisteína. El previferón, este también es una dosis así, una bomba de galato 3 de epigalocatequina 3 galato, que también es un muy buen antioxidante, pues se les da una bomba de eso y les ha ayudado con dolor de músculo, pérdida de olor, sabor, dolor de cabeza, ¿no? Es lo que se está estudiando, la espirulina, la diosmina contra dolor de los músculos. Y hay una tableta de herbal, de medicina china herbal, que se llama Fusen Huayu Tablet, es un pues, lleno de hierbas con capacidad antioxidante y una combinación con vitamina C que está para insomnio. También he escuchado de personas que sufren de insomnio después del COVID. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, ¿qué es? Creo que lo que les pudiera llegar a interesar de todo lo que. Bueno, y voy a decir, bueno, ¿y qué comemos, no? ¿Qué hacemos? Bueno,
Aquí les pongo ejemplos de alimentos, flavonoides. ¿Dónde tenemos a los flavonoides? Frutas coloridas. Creo que todos pudiéramos tener disposición algunos de alguna de ellas, ¿no? Los arándanos, las ciruelas, las manzanas, las naranjas, las fresas, las espinacas son ricas en flavonoides. Yo les recomiendo su consumo, pero a lo más que puedan al día, ¿no? La quercetina, ¿dónde la encontramos? En el vino tinto, en la cebolla, en el té verde, en las manzanas, en fresas, en arándanos, el canferol. Yo también les mencioné, ¿no? En manzana, en coles, toronja, en el brócoli, en el té verde. Creo que todos tenemos a disposición algo de eso. La curcumina, ya sabemos que en la especie está cúrcuma. La luteolina, el apio, en pimientos, que es parte de nuestra comida. La manzanilla, la melatonina, en almendras, en nueces, plátano, tomates, arroz, avena, la pigalocatequina, en el pescado azul, zanahorias, té verde y resveratrol. No nada más está en la uva, está en otros alimentos como cacahuates, moras, arándanos y fresas. Aquí, ¿cuál es la conclusión de esto? Como yo les dije, quiero que quede claro que son adyuvantes, no se cambia los antioxidantes por el tratamiento. Ya no les puse aquí algo del tratamiento farmacológico, pero en general, pues se manejan esteroides, se manejan antibióticos, incluso en medicamentos para regular la cuestión inmunológica, e incluso en medicamentos que controlan esto de la activación de esta tormenta de citocinas. Digo, tienen sus nombres. Muchas veces los médicos emplean eso para poder no curar el COVID, pero limitar los síntomas que pueden agravarse y llevarnos al hospital. Bueno, pues con esto, con el medicamento que les dé su médico, ayúdense o ayúdense con los antioxidantes. Creo, digo, ya todo está caro, ¿no? Con la inflación, pero creo que lo que todavía es accesible, pues son las manzanas, la naranja, el plátano. Con algo que podamos incorporar así en nuestra dieta, yo les recomiendo, digo, no soy nutrióloga, a lo mejor aquí hay algún nutriólogo, pero me parece que son 4 piezas diarias entre frutas y verduras, ¿no? Todo lo que sea verde, las espinacas, el brócoli, las coles, no sé qué más hay verde, el apio, y lo colorido, ¿no? Los mangos, o sea, creo que temporada de mango, no sé, o sea, aprovechar estas. Cuando hay una temporada de fruta o verdura, las zanahorias también son muy accesibles y son ricas en beta-carotenos, ¿no? Todo esto que nosotros luego lo minimizamos y que tenemos tanto en este país y que en otros países no tienen tan disponible, usarlo y recordar que estos puedan ayudarnos a limitar a que este COVID se vuelva una enfermedad grave. Y sobre todo, bueno, ya les dije, ¿no? Que el COVID o el SARS no nada más es la gripita. Eso es lo que vemos de manera externa. Es lo interno que puede llegar a generar. No soy médico, les digo, tengo un doctorado pero no soy médico, pero sí les recomiendo en verdad que usen los antioxidantes, empiécenlos a consumir y recomiéndenselos a sus familias, ¿no? Y de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues estoy a su disposición. Doctora Noemí, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero me gustaría hacerle 2 preguntas que están por aquí en el chat y si pudiera contestarnos brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo. La primera, bueno, y quedan otras preguntas y otros comentarios que me encantaría si pudiera regresar a la transmisión y poderlos contestar para que no se queden sin resolver. La primera pregunta que le quiero hacer es. Norma Osnaya pregunta, ¿el grado de inflamación es el mismo para cualquier tipo de COVID, alfa, beta, gamma, etcétera, o va a depender de la genética de las personas o de la vacuna aplicada? Pues sí, es una pregunta compleja. No, 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 bueno, sí, en los estadios de COVID grave sí se ha visto un mayor grado de inflamación. Ya no quise profundizar más porque no es el tiempo ni el modo, pero pudiera después, me pueden contactar ahí en mi Face, voy a dedicarme a contestar las preguntas. Hay marcadores de inflamación, la PC, proteína C reactiva, el dímero D, ferritina y hay otros de la velocidad de corpuscular. O sea, hay varios marcadores de inflamación. Esos sí se han visto exacerbados o incrementados en COVID grave, en comparación con un COVID más leve o moderado, sobre todo en pacientes intubados. Sí, sí llega a haber una relación entre el grado de inflamación con el estadio del COVID. Con respecto a las vacunas, pues
Digo, yo creo, esa es mi visión y personal, creo que pueden servir solamente a un sector de la población. Yo no creo que todos, ya está demostrado, o sea, nos vacunamos, pero pues nos contagiamos, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sirvan, sí, pero quiero que quede la idea de que eso no nos va a ayudar y, o decir que por vacunarme ya no me va a dar COVID, ya estamos viendo que no funciona. Yo creo que hay personas que son susceptibles a la vacuna y por alguna cuestión sí les ha generado un incremento en marcadores inflamatorios, que se ven a una man en un corto tiempo a que se vacunaron. O sea, quizás sean efectos adversos como tal de la vacuna, no lo sé, digo, hay que meterse a ver qué artículos se están generando. O sea, al final, como todo medicamento nuevo, se tiene que estudiar. Y otra cosa, pues que sí, creo que se ha visto también que también en estadios de COVID, pues más graves, pues esta cosa de la oxidación o de estrés oxidante, pues se ve incrementado. Eso a grosso modo. Gracias, doctora. Y la segunda y última pregunta que vamos a hacer aquí desde el en vivo, solo para reforzar algo que ya comentó, pero igual se lo pregunto. ¿Es contraproducente o inútil consumir vitamina C que venden en farmacias cuando ya se está enfermo de COVID? No, 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 no es inútil. Yo les hablé de prevenir y diario tomar lo que tengan a disposición. De hecho, digo, es un paréntesis rápido. Les he dicho a mis compañeros y a mis familiares, amigos, consumir vitamina D diario, 4.000 unidades diarios, obviamente con una prescripción médica, siempre hay personas que quizás sean alérgicas, pero con prescripción médica, vitamina D, se ha visto que protege contra el COVID. ¿Qué más me preguntaron? Sí, sobre la vitamina C es Ah, específicamente la pregunta, sí, pero si es inútil, igual, ¿no? no, no, Sobre no, no, cualquier cosa. no. Al contrario, de hecho, aquí por ahí espero que tengo un amigo infectólogo que recomienda de vitaminas consumir el doble de lo que uno consume no, normalmente cuando nos da COVID, o sea, el doble para tener un mayor efecto adyuvante. No, no es inútil y no piense en eso. No, no, no. Muchas gracias, doctora. Pues ahora sí que la conclusión sería antes, durante y después, ¿verdad? Sí, toda la vida, toda su vida terrenal. Exactamente, porque aquí seguimos y hay que estar muy fuertes para poder resolver esta enfermedad. Pues, doctora, qué terrible que se nos acabó el tiempo, pero Sí, me dio perdón. mucho gusto tenerla en esta transmisión. Esperemos que en otra ocasión también nos pueda visitar nuevamente y pues por favor pase a dejar respuestas a nuestros comentarios aquí Sí, a quienes claro. estuvieron en la transmisión. Y pues muchas gracias a todos, a todas por permanecer, por estar, por comentar. Nos vemos en una siguiente transmisión el martes, el viernes y en las del futuro. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.